Ya he sacado como unos 5 pasos que le quiero hacer. Ese me gusta, ese que hace como el helicóptero. Se la pones y ra, tragas agua que da miedo. Te juro, no, está bueno, me gusta. Vamos a escuchar a nuestro jurado. Escucha, ok. Muy bien. ¿Qué me quiere hacer, disculpe? La del helicóptero. ¿Me quiere hacer? ¿Me quiere hacer el helicóptero? Oye, claro. ¿Qué le pasa? ¿Soy casada? No. Cuidado, cuidado, como a la otra pareja le va a salir la novia y le va a pegar. No, ¿usted es mandarina? Un poquito. Bueno. Vamos a escucharla. ¿Comienzo yo? Disculpe, mi queridísima. ¿Comienzo yo? ¿No hay ningún problema? Y ya que tiene el micrófono en mano, ¿quién más? Ya que tengo el micrófono, ¿comienzo yo? Ok. Muy bien, me encanta. ¿Qué sutileza? Para variar, exactamente. Julia tiene algo que decir al señor Rivadeneira, por cierto. Estábamos conversando. Pero bueno, déjeme ver a los chicos. Espérese un ratito. Mi queridísimo Tufiño, ¿su nombre es? Fernando. Fernando Tufiño y Liz. Excelente. ¿Qué les puedo decir? Excelente. Me gustó la coordinación. O sea, se nota, primero, que se llevan bien. Segundo, que ustedes le pusieron su toque de personalidad. Esa coreografía tenía la firma de Liz y de Tufiño. A mí me encantó. Yo estuve viendo hasta el mínimo detalle para ver con qué los rayaba, pero una vez más me dejaron con la boca callada. Muy bien, chicos. El estilo se llama Aquadance y de todos los participantes es la primera pareja que veo que están en el agua y danzan. Increíble, han bailado. Es la primera pareja que ha bailado y ha hecho el estilo como se llama, Aquadance. Todo, en realidad todo me gustó. No hubo nada que no me haya gustado. Cositas, pero de todos los participantes, the best. Qué rayo. Señor Rivadeneira, yo soy la jurado designada para preguntar, ¿dónde están nuestros tacos? Mañana nos prometió los tacos. Hoy vine sin comer, esperando sus tacos. Me voy a morir hasta mañana, ¿saben? ¿No? Bueno, cambiando de tema. Chicos, buenas noches, felicidades. Yo no estoy de acuerdo con usted, señor Rivadeneira. La verdad, se llama Aquadance, vi dance, pero vi muy poco de agua. Me gustó el baile, es verdad, Tufiño, eres excelente bailarín y se notó tu toque, la fuerza que pones
pudiste trabajar con tu bailarina, con tu compañera. Sin embargo, los trucos en el agua, los trucos con el agua, sí me faltó un poquito. Vi un pequeño detalle cuando como que se desigualaron un paso, pero era casi no notorio. Entonces, por ese lado yo no les bajaría los puntos. Pero la verdad, me faltó que me sorprendan con un poquito más de trucos en el agua. O sea, algo... Lo hicieron muy bien. Los trucos, yo vi trucos en el agua, lo que pasa es que los ejecutaron perfectamente. A los otros se les nota porque se caen. Bueno, para eso estamos los cuatro, cada uno tiene su percepción. En fin, igual les felicito, el baile estuvo muy bonito, gracias. Ok. Estoy de acuerdo con algunos de mis compañeros y en otras cosas no. A ver, primera vez que se viene el aquadance en este que en esta temporada, el ritmo urbano en el aquadance, ¿ok? Muy bien. Tuvieron principios y fundamentos de lo que es el popping y el locking. No a su esplendor, pero sí hicieron ciertas cositas, por lo menos las hicieron limpias. Concuerdo con mi amiga Julia, yo no vi tantos trucos en el agua a comparación de la pieza pasada, que sí vi bastantes ejecuciones de trucos. De que bailaron, sí bailaron. No lo voy a negar. Sincronización, coordinación, conexión entre ustedes dos. Elemento del hula hula una vez más y salió limpio. Supieron manejar bien su hula hula. Pero lo único en lo que yo no concuerdo es el tema de los trucos. Sí, de verdad, faltó. Muy bien. Quiero invitar a la primera pareja. Muy bien, chicos. Han recibido muy buenos comentarios, pero divididos. Me parece que, ya saben, hoy no hay empate. O sea, uno u otro tiene que ganar. Y creo que hay cierta indecisión por parte de nuestro jurado. Tuvimos allí Marbella y Andreina. Mira, que, mira la carita que tiene. Solamente Gimar tiene foto carnet. La de Andreina no. Tiene carita de regalo que no le gustó. Y Chichi Mesa con el señor Tufiño. ¿Será que el jurado se decide por ellos o por cuál pareja? Están deliberando, lo están pensando en este momento. Se ve que no están de acuerdo. Todavía usted, ¿cuál le gustó más? Lo puede decir a través de nuestras páginas de RTS, también en combate. Pero tienen que ponerse de acuerdo el jurado. Hoy no hay empate. Si no, el que hace un triple mortal acuático será Cheche, va a dar el resultado. Estamos listos para escuchar. Hay polémica, hay polémica. Sí, ok, lo que me estás pasando ahí. Vamos a escuchar. Ok, exacto, no fue un año. Ok, de por sí ya estábamos llegando a un tema de discutir entre nosotros. Pero ya llegamos a un acuerdo. El ganador es la pareja. La pareja que hoy clasifica es... Ok. Tufiño y Liz. Tufiño y Liz pasa a la siguiente etapa. Pero no se preocupen, Gimar y Andreina también a la siguiente, la de la riña. Pues ellos se han ganado. Oiga, vas a ver el aquadance que va a tener que hacer Gimar para entrar hoy a su casa. Por la cañería va a tener que entrar. Muy bien, chicos. Increíble. Ustedes pasan a la siguiente etapa. Felicitaciones.